A redacción con Juan Pablo Sanotto y seguimos hablando de los refugiados. Por supuesto, y la posta que la toma Francisco para que todo el mundo lleve adelante su rezo, su oración en cuanto a la situación dramática que están viviendo miles de personas, Juanpi. Sí, y más allá de los rezos, de las plegarias, de las oraciones, el Papa Francisco lo que está pidiendo a toda la comunidad religiosa que le encabeza es precisamente gestos concretos. En el contexto del próximo Jubileo de la Misericordia que se va a celebrar a partir de este año, el Papa lo que está pidiendo a cada comunidad, a cada monasterio, cada parroquia, cada iglesia, es que reciba por lo menos a una familia de refugiados. Esto es lo que dijo Francisco. Ante la proximidad del Jubileo de la Misericordia, pido a las parroquias, comunidades religiosas, santuarios de toda Europa que acojan a una familia de refugiados. Un gesto concreto en preparación del Año Santo de la Misericordia. Esto fue durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde además el Papa da el puntapié inicial en cuanto al ejemplo, ¿no? Porque él dice que ya dos parroquias del Vaticano darán refugio a varias familias. Que cada parroquia y cada comunidad acoja una familia, comenzando por mi diócesis de Roma, expresó Francisco en la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Y además recuerda que la misericordia de Dios viene reconocida a través de obras humanas, como ya testimoniar la vida de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que murió el 5 de septiembre de 1997. Y la indicación concreta que da a los obispos, a los pastores del viejo continente, es que no solo basta con decir valentía y paciencia, dar un gesto de aliento a los inmigrantes, sino hay que ofrecer a esas personas una esperanza concreta. Durante el rezo del Ángelus, el Papa dio esta indicación, esta sugerencia a cada comunidad religiosa del continente europeo, empezando por las propias parroquias del Vaticano. El Papa Francisco, que también manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que se vive en otra frontera que no es necesariamente europea, sino de Sudamérica, la frontera entre Venezuela y Colombia. El Papa también atento a la problemática que se vive en esa otra zona caliente. Juan Pablo, volvemos con más notas que tienen que ver con que son accesorias a toda esta situación bastante compleja de los inmigrantes en Europa.